some wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I knew was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Buenos días, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí un día más después de hace mucho tiempo, porque los últimos vídeos que habéis ido viendo por aquí por el canal han sido o bien de tiendas de decoración o el último que habéis visto, creo que ha sido el de los cambios del salón, que por cierto ya hace un tiempecillo y ha habido algún otro pequeñito cambio más, pero bueno. En fin, que tengo por aquí a David, acabo de hacer la cama, Nayara está en el cole porque ya son casi las 11, madre mía. David se ha hecho una siestita mañanera, estaba haciendo la cama como habéis visto. Tengo que recoger la cocina, hacer la comida. De aquí a un ratito se dormirá otra siesta David, porque cuando se despierta pronto se suele echar o una siesta larga o dos mini siestas por la mañana. Es que le tengo aquí, ¿vale? Y pues nada, eso, voy a ver qué vídeo sale de aquí, que hace mucho que no grabo vlog. Y nada, que si eres nuevo o nueva por aquí y no me habías visto antes, te animo a que te suscribas por aquí abajo en el botoncito. Y que si te gustan los vlogs y cositas así, le des al me gusta a este vídeo. Nada, que voy a ponerme a continuar con las cosas, a ver si jugamos un ratito con este señorito que no se anima a gatear ni nada, así que... pues eso, todos los días un ratito. Y pues nada, que vamos a ver si hacemos algo en el día de hoy. Bueno, familia, a ver, ahora que estamos aquí, os comento cambios que ha habido aquí. Ese nada es un papel del cole, tele nueva, como es más grande, de hecho coge todo el hueco de aquí. Como es más grande, la Play que tenía aquí, si os acordáis del vídeo, que os lo voy a dejar por aquí, creo que es, la Play la teníamos aquí y ahora la Play está ahí arriba, ¿vale? El resto está todo tal cual está, quitando que la Play... A ver, que me ponga de pie. Es que tengo aquí a este señorito. A ver, lo que os decía, eso. Está aquí la Play. Y al estar aquí la Play, ¿os acordáis? Estaban estos dos cestos. Tenía uno aquí y otro aquí. Pues ahora los he puesto ahí así los dos. Que no me gusta, pero tampoco me disgusta. Así que, pues nada.
la Play ahí y esto pues está así tal cual. Eso pues igual, la caja ahí, así tal cual, perdonad la calidad, pero es que hoy está súper nublado y apenas hay luz, de hecho estaba lloviendo hasta hace un momento. Tengo aquí la tele puesta, la voy a apagar porque total, pana, porque encima estaba sin sonido y sin nada. Y nada, eso, también otro pequeño cambio, he cambiado las cortinas, que son del Shane. Ya os las enseñaré también, si no es en este vídeo es en otro, bueno, da igual. Y pues eso, que ha habido pequeñitos cambios después del vídeo que visteis. Y pues eso, la mesa creo que no la visteis bien, yo creo que sí, bueno. Yo tengo unos textos aquí y son los que está tratando de abrir David todo el rato, ¿verdad? Y mi chico, no sé si recordáis que en el vídeo de cuando nos fuimos a la playa, la escapada, esta locura que hicimos, tenía dos dientes abajo, pero ahora ya tiene las dos paletitas de arriba, que también el pobrecito las ha pasado canutas con ellos, ¿sabéis? En el vídeo de lo del mueble no os pude decir nada. Creo que a mí me encanta el cambio, estoy muy contenta. El otro mueble estaba ya desguazado porque era el mueble que cogimos cuando compramos el piso. Y... ¡aupa! ¡Muy bien! Era de los más baratuchos que había. Y la persona que nos lo montó fatal. Y... pues eso. Que lo he montado yo, como habéis visto. Lo único que me ayudó a poner justo fue la balda. ¿Verdad, hijo? ¡Ah! Es que está aquí de pie, ¿sabéis? Bueno, para el caso, que eso. ¡Ay, ay, ay, ay! Que me encanta cómo ha quedado, me encanta cómo queda con el verde que tenemos. Pensé que este tono de madera no iba a pegar con el tono de madera del suelo, pero queda muy bien porque como lleva el blanco, ¿sabéis? No queda mal de todo. Bueno, que os estoy pegando aquí la chapa porque no os la pegué en el vídeo anterior. Para el caso, que no sé cuándo vais a ver este vídeo. No sé si veréis otro delante. Y nada, es que he estado un tiempo... ¡Claro que sí, hijo! Pues no sé, muy rayada con... con YouTube porque... bueno, en verano muy mal. Porque el que se piense que cuando ya tienes 1000 suscriptores y las horas de reproducción que necesitas para monetizar, te vas a hacer de oro... Tururú, ¿eh? Se ganó a la mierda en YouTube. Bueno, o sea, no te da para nada, ni para pipas te da, literal, ¿eh? Pero bueno, que eso. Que voy a ver si seguimos por aquí. Porque este niño, hasta que no se duerma su segunda siesta mañanera, si es que se la duerme, no voy a poder hacer el tema de la cocina ni nada. En fin, eso. Que me perdonéis por la luz, porque ya os digo, el día no acompaña. Ah, eso que os iba a decir. Que eso. Que últimamente he estado un poco distante así en YouTube y en general en todas las redes sociales. Que por cierto, si no me sigues en Instagram, en Facebook en TikTok, chistos. O en TikTok, os las dejo por aquí. Os iba a decir que estoy un poquito más activa en Instagram, pero miento porque últimamente no estoy activa en nada. Porque, pues bueno, estoy, ya os digo, estoy un poco distante con el tema redes. Porque no me motiva, ¿sabéis? No encuentro motivación. Entonces, bueno, hoy digo, voy a grabar un poquito, que hace mucho que no cojo la cámara y hablo así de tú a tú. Y me estoy enrollando mucho, creo que va a salir un vídeo larguísimo. Así que, y no es mi intención, quiero que sean vídeos cortitos, sinceramente. Para el caso, que a ver si poquito a poco retomamos el hábito y me vuelven estas ganas de grabar, compartir y tal. Y nada, y vamos a seguir con el día. Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante.
Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Seis elefantes se balanceaban. Vale, familia, me acabo de dar cuenta, según estaba aquí recogiendo y todo eso, de que habéis visto cómo he sacado la comida de David, que la tengo aquí hecha y congelada. Bueno, pues no sé si se puede llegar a apreciar, pero he escuchado un y se ha empezado a chascar el tarro. Y no me fío, mirad. No me fío de dárselo a David, de que tenga algún cristalito por dentro. Así que nada, para tirar. Menos mal que siempre tengo algún potito por si acaso no me da tiempo a cocinar, llego tarde por X cosa, yo qué sé, por lo que pueda pasar, me tengo que ir rápido a algún sitio, lo que sea, ¿sabéis? Menos mal. Así que nada, tiraré de potito porque no me da tiempo ya a hacer otra cosa, porque son las 12:30 de la mañana y normalmente hasta ahora, entre las 12:30 y la 1 es cuando come, por eso lo escucháis así, ¿vale? Entonces nada, me toca tirar de potito porque ese no se lo voy a dar. No me fío de que tenga cristalitos por dentro. Pues nada, lo que haré será congelar la comida. No me había pasado nunca antes, la verdad. Ya, hijo, lo que voy a hacer va a ser congelarlo solo en los típicos botecitos, a ver si tengo por aquí, en los botecitos estos de plástico del Mercadona, que estos si se parte pues no pasa nada, porque sabéis, pero no me fío de que haya algún cristalito, así que nada. Así. Pero gírate. Para allá, chiquita. Bueno, familia, pues yo creo que voy a dejar el vídeo por aquí. Voy a cerrar aquí. Porque ya voy a dormir a David, si es que se duerme, porque al final esta mañana he intentado dormirle como dos o tres veces y no se ha dormido. Ya está por aquí Nayara y todo, así que porque mira. Me efectivamente, mira cómo me queda todo arrugado de ponerme a David aquí en la mochila. Bueno, para el caso, que eso, que voy a ver si... Si duermo a este bebé... Y mientras Nayara se pone a jugar un ratito y luego me voy con ella. Vale. Así que nada, familia, que si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas por aquí abajo, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Este vlog después de... Nena, porfa, ¿me dejas pedir? Después de tanto tiempo. Y nada, que... Un besazo muy fuerte y nos vemos en el próximo, que generalmente son los lunes a las 8:30 de la tarde, aquí en España. Sin más, porque esta niña no me deja hablar, os digo que hasta la próxima. Adiós. I sit here looking for an answer.